Nosotras organizamos un cierre de escuelita de verano. Decidimos hacerlo acá para que tengan más espacio, para que jueguen, para que tengan la pileta más grande. Organizamos también invitar a todos los de la escuelita de verano y todos los de natación. Entonces juntamos todos los chicos para que viniéramos acá. Y tenemos desde 4 años en adelante, hasta 13 años tenemos. Comenzamos hoy a las 5 de la tarde con esta actividad extra, donde trajimos a todos los niños, como ya dijo la señor Flor. Ahora hace un rato que salieron de la pile, justo nos coincide que los escuelas de verano del complejo también están en campamento, así que estamos todos, vamos a compartir en un ratito unas actividades con el profe Kevin, que ya estuvimos conversando, así que bueno, ahora vamos a hacer la actividad hasta las 9, que los vamos a ir a dar una ducha a los chicos para luego cenar y hacer una caminata nocturna por el predio. Y es complicado nosotros porque son muy chiquititos, se ve que hay, ustedes verán que hay nenes muy pequeños, y recién se acaba de ir uno y la mamá me manda un mensajito, señor Flor, se quiere quedar a dormir, así que bueno, ya lo va a volver, ya lo va a traer de nuevo. Y es una experiencia nueva para ellos. Hay algunos que ya han estado en otros campamentos y se han quedado a dormir y otros no. Así que tenemos los números de las mamás, cualquier cosa para avisarles, y yo calculo que no. Se los ve contentos, vinieron entusiasmados con su bolsa de dormir, colchoneta, todo han traído para quedarse. Así que, bueno, después de esto cenaremos y mañana siguen las actividades hasta las 12 del mediodía. Estamos nosotras dos y también nos acompaña la profe Tefi Sana, y bueno, y la SU nos viene a ayudar cuando puede, tiene que ir a dar clase, vuelve, pero no siempre nos da una mano. Bien. Y yo este año ya dije no voy a hacer escuela de verano, pero del campamento no, es algo muy lindo. Por ahí es cansador porque no se duermen toda la noche, porque hay chicos grandes que se quedan toda la noche, así que bueno, traemos el mate para compartir con ellos y los más chiquititos temprano se van a dormir, los más grandes no, así que pasaremos una larga noche con ellos. Bien, además las familias también acompañándolos y atentos como siempre. Sí, las familias siempre atentos, ya en un ratito van a venir algunas de las mamás a traer la cena, que no se la han traído, comparten con nosotros a la tarde. Estuvieron compartiendo unos mates, así que siempre con nosotros.